Pues lo que predico siempre, ¿verdad? Que esta es la evidencia de lo que estoy diciendo, la injusticia social. Monseñor Romero fue un profeta, vivió como profeta y murió como profeta también. Es decir, lo mismo que mató a Jesús, lo mismo que mató a Juan Bautista, la verdad les hará libres, dijo el Señor Jesús. Y Monseñor predicó, habló, vivió para la verdad y murió por la verdad. Ha habido pues una circunstancia tan violenta como la que me tocó al llegar al arzobispado. Cuando llega el padre Rutilio allá en el 72, empezamos a ir a la misión y el evangelio se le daba otro contexto. Entonces ya no era aquel evangelio contemplativo de solo mirar para el cielo y esperar que nos cayera la justicia divina, no era así. Que empezó a decirlo que el reino de Dios no estaba en el cielo, sino que estaba aquí en la tierra. Pues nosotros nos quedábamos bastante sorprendidos, pensando en que qué bonito, qué bello, cómo se expresan. Y nosotros fueron dando ya textos bíblicos que nos hablaban de la realidad de que vivíamos nosotros, ¿no? Esa es la primera experiencia de justicia que nosotras en Aguilares vimos florecer la esperanza para el pueblo. Tuve una pregunta de la gente. Padre, ahora ya sabemos que no es Dios el que nos tiene con hambre, sino los ricos de mi país, el gobierno que se instrumenta. Pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y el padre dijo, dijo, el único camino es que se organicen todos. ¡Viva las milicias populares del Frente Sandinista! Pero quedó un pero. Alguien dice, no podemos organizarnos, padre. ¿Qué? ¿Por qué? No, porque los militares nos han dicho, y era verdad, ellos nos han dicho que en este país nadie está autorizado a organizar el pueblo, sino solo ellos. El día que lo asesinaron, el padre Rutilio Grande. Como a las 11 llegó Monseñor Romero. Recuerdo yo que estaba poniéndole una toalla porque estaba saliendo mucha sangre. Y se paró así a la cabeza del padre Rutilio Grande. Se quedó un poco pensando y dice, si ahora no cambiamos, no hay cuándo. El Dios que siente el lamento de su pueblo, el Dios que siente el lamento de sus campesinos que no pueden dormir en sus casas porque andan huyendo de noche, el lamento de los niños que claman por sus papás que han desaparecido, ¿dónde están? Dijo que ya no se iba a reunir en actos oficiales con el gobierno hasta que se aclarase la muerte de Rutilio Grande, cosa que hizo. Ahí la iglesia se declaró pobre, separada del matrimonio tradicional con los poderes. Cuando vino él, que vio que le habían matado a Rutilio, lo primero que dijo en la homilía aquí y lo dijo en catedral fue eso. ¿De quién soy pastor yo? Dijo. ¿De un pueblo que sufre o de un pueblo que oprime? ¿A qué lado me voy a poner yo a defender? Dijo. El que toca a uno de mis sacerdotes, a mí me toca. Todos los días domingos estábamos pendientes de escuchar su homilía, porque era como el órgano informativo de los pobres, digamos, porque pues el periódico no lo compramos. Y el domingo a las 8 de la mañana
todo el mundo con su radio transistor, porque en el campo no había fluido eléctrico, cada uno con su radio transistor, con sus pilitas nuevas, para no perderse la homilía de Monseñor Romero. El caminante que iba no necesitaba andar llevando radio. De casa a casa, de casa a casa, de casa a casa, por aquí, por allá, en el bus, en el taxi, en todo, Monseñor Romero en su homilía. A mí me da miedo, hermanos, cuando leyes represivas o actitudes violentas están quitando el escape legítimo de un pueblo que necesita manifestarse. Fue la Policía Nacional, pudimos percibir que fue la Policía Nacional. ¿Qué sucede con la caldera? Está hirviendo y no tiene válvulas de escape. ¡Puede estallar! Un día estando en Casa Presidencial, la Junta de Gobierno con el Gabinete Civil, entran como 25 o 27 militares y comienzan a recriminarnos fuertemente. No es lo blandos que estábamos siendo con los desórdenes que hay en el país. Esto es un desastre, esto es un caos. Ustedes, blandengues, no, esto lo que requiere son manos duras. Y una cosa que sí me quedó impactado para el resto de mi vida es: nosotros los pusimos a ustedes donde están sentados. El día que éramos, los quitamos de ahí. Y si es necesario, eliminamos a decenas de miles de salones. Queridos hermanos, quiero hacer un llamamiento a todos los sectores del país para que evitemos el tener que llegar a una guerra civil y de todos modos logremos en nuestro país una auténtica justicia. Para ello es indispensable participar en la medida de nuestras posibilidades a crear esa estructura económico-política que, de acuerdo con el plan de Dios, favorezca equitativamente a todos los salvadoreños. Perdiendo a mi padre, siento como que en el corazón tengo la bala, compañero. Hay que pegarle una loca para acá, ¿verdad? Ya, déjala. Déjala. Déjala.